culpable, tan solo soy de todo lo que he sufrido. Por eso es que ahora he venido y triste, muy triste estoy. No vayas a olvidar que un día este canto me ha dicho lleno de amor, sin ti no me podré ya. Por eso quiero saber que aquí tengo tus pensamientos, acá el puro sentimiento que me supiste tener. Por vida mi vida, el enojo aquel que sin otro amor tirar iba a ser, porque comprendí que no sé vivir sin tu querer. Estamos en la noche del Prefederal, una noche pero maravillosa, y con este fondo, con este cachencho que ha vuelto a resurgir aquí entre el público, y nos acompaña la intendenta municipal de la Ciudad Federal, la señora Alicia Oviedo, y el presidente de Cultura, director de Cultura Federal, el señor Flavio Márquez, que bueno, en una noche más que emocionante, ¿no, Alicia? Estamos felices, Mirna. Es una noche en cuanto al tiempo, hermosísima, está fresco, pero además este predio está presentado de una forma maravillosa gracias al esfuerzo y al trabajo de muchas personas. Mucha gente ha trabajado, no solo las trabajadoras y trabajadores de la Municipalidad de Federal, sino también gente del público, gente del pueblo que está ayudando y poniendo, haciendo todo su aporte. Los concejales de ambos bloques, así que estamos felices realmente en esta noche. Se lo ve al público también. Sí, el público está contento, estamos haciendo el lanzamiento de nuestro festival, también es la jornada del Prefederal, y hemos tenido la gran alegría de tenerlo a Roberto Romani de vuelta en el escenario, hoy en el Abelardo Di Mota, pero el 9, 10 y 11 de febrero será en el Ernesto Montiel. Así que estamos felices, Mirna, muy contentos y bueno, esperando que se venga esta fiesta chamamecera que nos une, que nos hermana a todos, a los que gustamos del género, pero también hay mucha gente que viene para disfrutar de todo lo cultural que se genera alrededor del festival nuestro. Así que muy, muy contentos. Bueno, Flavio, ya nos queda poco y nada para poder invitar y que la gente se prepare, que se llegue hasta Federal, porque tenemos un cambio maravilloso donde hay todas las comodidades y ya con anticipación se pueden ir también adquiriendo las entradas. Todo eso queremos que vos les comentés a nuestro público, que llegamos no solamente a Entre Ríos, sino también a Santa Fe y a Corrientes. Bueno, buenas noches, sí, muy contentos, con mucha expectativa. Estamos trabajando intensamente, como lo decía la presidenta municipal, así que bueno, a la espera de que empiecen a llegar los turistas para poder disfrutar de esta fiesta. Bueno, las entradas se pueden sacar online, hoy lo decía la señora presidenta, a través de la presidenta municipal, se lo puede hacer a través de la página, pagarlo por transferencia. Sí, es así, hemos ofrecido este servicio debido a la gran demanda que estamos recibiendo de distintos puntos del país, entonces queremos que nadie se lo pierda, que tenga la oportunidad
de comunicarse con la Secretaría de Turismo, de comunicarse con los diferentes medios de comunicación que tenemos para que puedan adquirir la entrada. También la pueden hacer acá en Federal, en la Casa de la Cultura, en la Oficina de Turismo. Ahora acá en el predio de Cancha Unión están las chicas trabajando también con la venta del bono contribución y con la venta anticipada. Pero teniendo en cuenta el servicio que se brinda, en especial para la gente que nos piensa visitar los primeros días de febrero. ¿El valor de la anticipada? La anticipada está a 5.000 pesos, así que bueno, es indistintamente para cualquier día. En cuanto a las 3 noches de festival, hablando con el público, nos dicen que están muy entusiasmados con la cartelera que se tiene por los momentos difíciles que se viven. Mirna, hoy a la mañana y ahora Roberto Romani manifestaba que muchas fiestas en la República Argentina, fiestas populares, se han suspendido por la situación económica. Y nosotros aquí estamos manteniendo todas las noches que viene teniendo nuestra fiesta desde hace ya un buen tiempo, que son 9 noches de fiesta. Comenzamos el 3 de febrero y vamos hasta el 11, y con varias actividades en adhesión, deportivas y culturales en adhesión a la fiesta. Esto es porque desde la Secretaría de Cultura, con la coordinación de Flavio y todo su equipo de trabajo, han hecho una tarea exhaustiva, procurando actuar con la mayor austeridad posible. Y eso ha permitido también lograr una cartelera con artistas de extraordinaria trayectoria, virtuosos en la interpretación de sus instrumentos y en el canto, y eso realmente nos favorece muchísimo. Así que sí, cómo no va a estar contenta la gente. Tenemos artistas de renombre, pero tenemos también nuestros artistas locales que son excelentes, y como invitados hemos resuelto este año que sean músicos entrerrianos que interpretan Chamarrita. Así que es una cartelera maravillosa la que tenemos, y están representadas las distintas vertientes del chamamé. Así que hay para todos los gustos. Otra gran responsabilidad que vas a tener dentro de tu gestión es el año que viene, cuando tengamos que cumplir las bodas de oro. Sí, la gente de la Secretaría me dicen que va a terminar este festival y ya van a comenzar a trabajar para las bodas de oro, y tendrá que ser así, sin duda. Es más, hay veces nos juntamos a conversar algunas cosas para este festival y decimos, para el año que viene, y ya vamos anotando cosas que debemos contemplar para el año que viene. Así que seguro que para las bodas de oro somos conscientes que, bueno, en primer término, tratar de convocar a todos los artistas que vienen estando, igualmente este año, gente que estuvo en el primer festival, como Raúl Barbosa y Juancito Buenaga, van a estar en el 49, sin ninguna duda que van a estar convocados para la edición 50. Así que, bueno, vamos a hacer el mayor esfuerzo para que sea realmente una celebración de oro, la de los 50 años. Bueno, Flavio, te dejamos los micrófonos para que invites a todos los televidentes a que se acerquen a Federal, no solamente para las 3 noches, sino para todo lo que arranca ya el 3 de febrero. Así es, bueno, esperamos. Federal tiene las puertas abiertas para todo el país. Estamos preparados para recibirlo, para ofrecerle una fiesta magnífica. Así que bueno, los esperamos a todos desde el 3 de febrero hasta el 11, con 9 días maravillosos a puro chamamé.